poder abrazarte y sentir que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos. Hoy vine hasta aquí, dejando atrás el sabor a ciudad. Era amargura que intento cambiar, no sea mi alimento. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y seguir. Fue mirar el paisaje y seguir. Aquella tarde me hiciste dudar, trabaste mi alma con frialdad, amor siguiendo al viento. El miedo a sufrir hoy me congela en el rancho peor. Si hace frío que venga el calor, yo no quiero estar viejo. Fue mirar el paisaje en ser. De lo mejor que me pudo pasar en el viaje. Fue mirar el paisaje en ser. Fue mirar el paisaje en ser. Bienvenidas. Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Puntano, el programa que recorre toda la provincia acompañando lo mejor de nuestro fútbol formativo. Y en el episodio del día de hoy arrancamos con la Liga San Luiseña de Fútbol en este torneo de futsal infantil, donde el Club Deportivo Coslay se enfrenta a Unión de San Luis en la categoría 2009. Los árbitros y autoridades del encuentro son el señor Michael Parodi y Alejandro Morales, mientras vemos a ambos equipos posar para la foto antes del sorteo con las autoridades del encuentro. Ya está todo listo, todo preparado, silbatazo y comienzan las acciones. Moreira recupera la primera pelota en este ataque para Unión. Juega con Ibáñez, de taco para Moreira, pase atrás para el 11 y gol. Gol de Unión de San Luis. Gol del número 11, Valentín Ibáñez. En una linda jugada con Lionel Moreira, llega frente al arco, mete el derechazo y de esta manera la Academia Puntana se adelanta en el marcador 1-0. Moreira va atrás con Lucero, que quiere meter el cambio de frente, quien interceptaba era Pucheta, que le pegaba. Y buena respuesta de Valentín Quiroga, el arquero de Unión, que salva a su equipo. Lucero con la cabeza, le queda la pelota a Valentín Ibáñez. Ataca Unión, que va por el segundo. Pelota para Moreira, que se acomoda, le pega el derechazo. Y buena respuesta del arquero de Coslay, Uriel Pucheta. Pucheta recibe la pelota y juega rápido con Joaquín Mora. Ataca Coslay, que quiere ir por el empate. Sigue Joaquín, se acomoda, derechazo. Firme, seguro, Valentín Quiroga, que juega rápidamente para Moreira, que la para, derechazo al lado del palo. Lateral para Coslay, un nuevo ataque que comanda Joaquín Mora. Busca el hueco, amaga, derechazo. Firme, Valentín Quiroga. Ibáñez para hacer el lateral. Juega con Moreira y gol. ¡Gol! De Unión de San Luis, gol del número 15, Lionel Moreira, en una jugada rápida que hace Valentín Ibáñez. Moreira llega a puntear y de esta manera la Academia Puntana, la Academia de San Luis, se pone arriba del marcador 2-0. Misael Mesa con la pelota, la aguanta Ibáñez, que la quiere robar, pero sigue Misael, que mete el pase en profundidad. Sale Quiroga y se queda con la pelota. Tulián, Quiroga,
Entrega para Mora, derechazo, Quiroga con el rebote y acaba de salvarse Unión. Vemos la repetición, buen remate a quemarropa de Joaquín Mora y mejor respuesta de Valentín Quiroga, el arquero de Unión. Valentín Ibáñez con el cambio de frente para Leonel Moreira, zurdazo al lado del palo. Salida para Coslay. Rodrigo Tulián levanta la pelota, lo interceptaban, la mano de Moreira y tiro libre desde la mitad de la cancha para Coslay. Y Joaquín Mora es quien toma carrera, se prepara para meter el derechazo al lado del palo. Salida para Unión. Quiroga juega con Ibáñez, lo presiona Albornoz y gol. ¡Gol! De Deportivo Coslay, gol del número 2, Benjamín Albornoz, que fue a presionar, puntea la pelota. Y de esta manera Deportivo Coslay descuenta y pone el partido en la categoría 2009. 2 para Unión, 1 para Coslay. Joaquín Mora con la pelota, cae y Benjamín Albornoz al rescate. Toca Coslay, que quiere el empate. La pelota le llega a José Mancilla. Remate cruzado y salida para Unión, que acaba de salvarse. Rodrigo Tulián juega con Valentín Ibáñez. José Mancilla presiona y roba. Pase para Mora. Salida desde el fondo para Unión. Uriel Pucheta, que juega con José Mancilla. De buena la presión de Leonel Moreira. Pase atrás para Ibáñez. Cerquita estuvo el tercero de Unión. Y en el córner, Ibáñez juega con Moreira. Rebota Ibáñez. Desviado. Salida desde el fondo para Coslay. Sale Unión desde el fondo con Valentín Ibáñez, que mete el derechazo al lado del palo. Ibáñez para hacer el lateral. Juega con Tulián, nuevamente con Ibáñez. Y quien la manda al córner es Pucheta. Orellano es quien avanza, quien quiere pero no puede. El que sí intercepta es Moreira, que ya juega con Ibáñez. Derechazo, buena respuesta de Pucheta, salvando a su equipo. Quiroga ya juega para Ibáñez, este de primera para Moreira. Busca el hueco, vuelve con Ibáñez, derechazo desviado. José Quiroga con la gambeta avanza, levanta la cabeza, juega con Ibáñez, Moreira, bien por Pucheta, le vuelve a quedar a Moreira. Se apoya con Quiroga, que le pega y controla a Pucheta. Albornoz juega con Orellano, el número 10, le queda para Mora, nuevamente para Orellano, que quería meter el pase y se va al córner. Rodrigo Tulián con la pelota. Juega con Leonel Moreira, este con Valentín Ibáñez, manda el centro para Moreira, le pegaba y en la línea salvaba Albornoz. Pucheta con la mano, que llega al área de Unión, le queda para Orellano, que busca el hueco, le pegaba, lo interceptaban, le vuelve a quedar el número 10, que ahora gambetea y está el segundo gol. ¡Gol! El Deportivo Coslay. Gol del número 10, Sutiel Orellano, que después de una serie de rebotes toma la pelota, avanza con la gambeta, queda mano a mano con Quiroga y marca el empate. 2 para Coslay, 2 para Unión de San Luis. Lateral para Unión y Valentín Ibáñez ya tiene la pelota. Lo encuentra Fabián Lucero, que se proyecta, derechazo y gol. ¡Gol! Unión de San Luis, gol del número 8, Fabián Lucero, que queda mano a mano con Uriel Pucheta, mete el puntazo y de esta manera Unión se vuelve a adelantar en el marcador. Ahora 3-2 frente a Deportivo Coslay. José Mancilla con el lateral, que juega con Uriel Pucheta, no la pierda ahí, arquero, por favor, lo intercepta Ibáñez, le pega, oportunidad clarísima para Unión, córrase por favor, profe, y gol. ¡Gol de Unión! Creemos que lo hizo el número 15, Leonel Moreira, en una jugada que comienza en un lateral, que Deportivo Coslay juega con su arquero, presiona muy bien Unión y de esta manera vuelve a subir en el marcador 4-2. Albornoz lo traban justo y con Ibáñez se viene la contra de Unión, avanza el número 11, que lo toman de la camiseta, no lo pueden parar, y quien tiene la pelota es ahora Uriel Pucheta. Avanza Coslay con Mora, lo interceptaban, le vuelve a quedar a Ibáñez, que amaga, lindo derechazo y gol. ¡Gol! De Unión de San Luis,
Lindo, linda definición de Valentín Ibáñez, el autor del gol, que queda mano a mano con el arquero, mete el amague, derechazo y nuevo gol de la Academia. Albornoz juega con Mora, sale Unión desde el fondo, el silbatazo de Parodi y Morales marcan el final de la primera mitad y de esta manera nos vamos al descanso en la categoría 2009, donde Unión se impone frente a Deportivo Coslay. Rápidamente pasamos al complemento y continúan las acciones en la cancha de Victoria en la ciudad de San Luis. Oliva con Julián con la pelota, que la aguanta. Orellano, la roba, derechazo, buena respuesta de Valentín Quiroga, que sale rápido. Mancilla intercepta, Orellano, Quiroga, nuevamente para Mancilla, arriba del travesaño. Avanza Unión con Oliva del sector izquierdo, quería meter el pase para Quiroga. Mete la pausa atrás, Julián, buena respuesta de Pucheta. Sale con Lai con el número 7, Joaquín Mora. Con la pelota amaga, la pisa, lo salen a presionar. Juega con Mancilla, que mete el remate, desviado Quiroga. Juega con Rodrigo Tulián, que controla. Este con José Quiroga, a las manos de Pucheta. Valentín Quiroga. Juega con José Quiroga, el número 4, mano a mano con Pucheta, que se queda con el remate. Josué Mancilla avanza con Lai, que va por el descuento, recibe la falta de Oliva y tiro libre. Joaquín Mora, buena respuesta de Quiroga. Luego el remate de Orellano se va desviado. José Quiroga con la pelota, la pisa, la aguanta, juega con Moreira. Por el sector derecho ataca Unión, que avanza, quiere meter el caño, le queda a José, lo interceptaban justo. Sale con Lai. Desde el fondo, con Misael Mesa, quería filtrar el pase, lo interceptaba, le pega el zurdazo, Moreira, y pelota al córner. José Quiroga para hacer el lateral, Mesa para interceptar, derechazo, y buena respuesta de Valentín, mandando la pelota al córner. Misael Mesa que recupera esa pelota, amaga media vuelta, derechazo, pide mano de Lucero, y le dan penal para Deportivo Coslay. Toma la repetición, extiende su brazo derecho, no hay duda. Y pena máxima que se va a encargar Orellano y gol. ¡Gol! El Deportivo Coslay que consigue el descuento con ese remate fuertísimo que no perdona de Yutiel Orellano. Oliva. Que revienta, no quiere complicaciones, pero la pelota le vuelve a quedar al número 10. Orellano Yutiel al lado del palo. Lateral para Unión, y quien recibe la pelota es Leonel Moreira. Juega atrás con Quiroga. Este con José, que levanta la cabeza, lo encuentra muy bien a Lucero. Remate y gol. ¡Gol! Unión de San Luis. Gol del número 8, Fabián Lucero, que inició la jugada él desde el lateral. Da toda la vuelta a Unión, recibe, queda mano a mano con Pucheta. Y lindo gol de la Academia. Fabián Lucero juega con Oliva, quiere más a Unión, pero le queda la pelota a Moreira, desviado, salida para Coslay. Moreira para hacer el lateral, tiene la orden, juega con Lucero nuevamente para Moreira, derechazo y gol. ¡Gol! Unión de San Luis, gol del número 15, Leonel Moreira, de gran partido. Juega corto con el número 8, Lucero. Queda mano a mano frente al arco con Pucheta. Mete el derechazo. Nuevo gol de la Academia. Román Oliva, el número 6. Juega con el número 17, Rodrigo Tulián, que avanza. Amaga, derechazo. Pucheta la manda al córner. Misael Mesa con la pelota. No se entrega con Coslay, derechazo. Rebotaba en Oliva, le vuelve a quedar al número 9. Centra para Orellano de cabeza, desviado. Moreira con la pelota. Mora intercepta y ataca Coslay. Orellano mano a mano con Quiroga, que le manda al lateral. Fabián Lucero por la izquierda, ataca Unión que quiere más. Sigue Fabián, qué lindo caño, mano a mano con Pucheta. Y termina la pelota en el córner. Últimos instantes del partido, toca, toca Unión. Pelota que le llega a Fabián Lucero. Derechazo, Pucheta,
Luego del rebote de Albornoz, se vuelve a quedar con la pelota. Misael Mesa con la pelota, avanza al número 9. Cuando llega el silbatazo de Michael Parodi y Alejandro Morales, los árbitros del encuentro, para marcar el final del partido en la categoría 2009, ganó Unión 7-3 frente a Deportivo Coslay. Hola, me llamo Lucero Fabián Agustín, jugador de futsal de Unión, categoría 2009. Partido muy trabado, difícil, gracias a Dios lo pudimos ganar y nos llevamos 3 puntitos para la casa. Club de la suerte de hacer goles. La victoria me lo quiero dedicar a mis compañeros que siempre están con nosotros. Hola, soy Román Oliva y juego en la categoría 2009 de Unión. El partido lo noté muy trabado, ya después cuando empezamos a hacer los goles se empezó a poner un poco más fácil, pero bueno. La victoria se la quiero dedicar a mi papá y a mi mamá. Canal 13. Bien nuestro. Continuamos con mucho más fútbol puntano. Estamos en la ciudad de San Luis, en la cancha del Club Sporting Victoria, donde en la categoría 2011 tenemos acción por la Liga Sanluiseña de Fútbol de este torneo de futsal infantil, donde Eva Naranja se enfrenta a Aceba. Michael Parodi y Alejandro Morales, las autoridades del encuentro, mientras vemos la foto de Eva con ese cartel, con ese mensaje, un abrazo para toda la familia Suárez. Ahora el momento de pasar para la foto y también de tener su arenga del club Aceba. Y seguramente se vendrá el minuto de silencio y el respeto de todos los allegados y los presentes en el estadio. Fuerte abrazo a la familia Suárez. Y momento luego de ese silbatazo de que comiencen las acciones en la ciudad de San Luis. Tian Álvarez juega con Catriel Sosa. Avanza el número 5, que lo ve muy bien a Suárez, mano a mano con el arquero, le pegaba, buena respuesta de Molina, le vuelve a quedar a Suárez, derechazo. Y buena respuesta de Molina, que contiene el remate de Valentino Morales. Suárez, que quiere jugar con Morales, lo interceptaban, y la pelota ya la tiene a Seba con su número 5, Chito, que avanza, sale Bastián León y se queda con el balón. Morales. No vuelve el pase y la pelota ya la tiene a Seba con su número 5, Chito, que encara, derechazo, Bastián León, Chito con el rebote, nuevamente Bastián, que se queda con la pelota. Tiro libre del sector izquierdo para el bancario, la pelota que le llega al número 5, Chito, que la pisa, media vuelta, y la pelota termina en el córner. Catriel Sosa ya juega con su número 9, Tian Álvarez, que la aguanta, le pega, zurdo, y gol. Eva Fútbol Club, gol del número 9 y goleador, Tian Álvarez, que recibe la pelota, la aguanta, respuesta de Molina y luego en el rebote la puntea y gana Eva Fútbol Club 1-0. Chito para hacer el saque de costado, se la de quien la pide, pero la pelota le llega a Teo Ibarra, la aguanta el número 10, media vuelta y la respuesta de Bastián León. Ibarra para el Chito, le vuelve a quedar el número 10, le pega Ibarra, saque de arco. Molina con el saque de mano para Santino Celade. La aguanta el número 9, la recibe, sale a presionarlo Bastián León. La pide Chito, le pega a Celade. Saque desde el fondo para Eva. Chito que la levanta. Morales que despeja de cabeza, le queda para Ibarra. La pisa el número 10. Se muestra Chito atrás, le pide la pelota. Sigue Ibarra. No la pierde a Seba, quiere marcar el empate. Manda el centro para Celade. Intercepta a Bastián León. Sale rápido el arquero, intercepta a Santino Suárez, que le pega a las manos de Bastián en 2 tiempos. Celade, Catriel Sosa que intercepta y se manda el número 5, le pega al lado del palo. Respira, Seba. Sánchez, que la entrega para Tian. Zurdazo del 9 arriba del travesaño. Lateral para Seba, la pelota ya la tiene Sosa, que la levanta. Tian Álvarez que la aguanta, juega con el número 10 Morales.
quiere filtrar el pase, lo interceptan, pero le vuelve a quedar a Tiana. Álvarez, el 9, con Sosa. Buena respuesta de Molina, mandando la pelota al córner. El tiro de esquina para los naranjas. Ya la tiene Sosa, que la puntea y gol. ¡Gol! Eva Fútbol Club. Gol del número 5, Catriel Sosa. Jugada que nace de ese tiro de esquina. Qué rápido Valentino Morales juega con su número 5. Este mete el puntazo. Nada puede hacer Maciel Molina. Un nuevo gol de los naranjas. Un nuevo gol de Eva Fútbol Club. Tiro de esquina para Seba. Sosa es quien intercepta y se viene la contra. Cotian Álvarez para Eva Fútbol Club. Catriel Sosa juega con Morales por el sector izquierdo. Avanza el número 10 a pura gambeta. Zurdazo, lo interceptan. Molina. Y la pelota ya la tiene Tian Álvarez. El 9 de Eva Fútbol Club, que juega para el sector derecho con Morales. Catriel Sosa nuevamente para Morales, que avanza. Bien por Molina. Morales y Barra, que revienta, pero le vuelve a quedar al número 10. Milton Gatica con la pelota, la pisa el 8. Avanza pura gambeta Milton. Juega con Morales, zurdazo. Bien, bien por Molina. El arquero de Aceba. Santino Celade, que quiere meter el pase, lo intercepta Milton Gatica, que le pega el zurdazo a las manos de Maciel Molina. Saca con las manos y el pase va dirigido a Milton Celade, que le pega Bastián. Y tiro de esquina. Celade de la esquina, que quiere sorprender. Y bien por Bastián León. Valentino Quiroga, que roba y va. Traslada el número 6. Le pega, hace la personal, le vuelve a quedar a Quiroga. Juega con Gatica. La pisa el 8, Morales nuevamente para Gatica, zurdazo. Y una respuesta más de Maciel Molina. Morales juega para la izquierda, donde está Catriel Sosa. Avanza el 5, Gatica la pared con Sosa, le pega al lado del palo. Quiroga, que lo entrega para Ibarra, se viene en la contra de Aceba. Desviado el disparo del 10. Thiago Reyes. En el lateral juega con Sánchez, Reyes, derechazo y buena respuesta de Bastián León, mandándola al córner. Santino Celade con la pelota, la pisa el número 9. Avanza, hace la personal, apura gambeta, sigue Santino al lado del palo. Quiroga para Franco Funes, la pisa, buena madre de Funes, juega con Quiroga, derechazo a las manos de Molina. Celade. El 9 que lo aguanta, cae, tiro libre de peligro para Seba. Y se prepara frente a la pelota Santino Suárez, que mete el derechazo y gol. Gol del bancario. Gol del número 4, Santino Suárez, que mete tremendo derechazo. Nada puede hacer Bastián León. Y de esta manera descuenta el bancario. Benjamín Sosa para hacer el lateral. Juega con Diego Miranda, que la aguanta, busca pase. Lo encuentra Franco Funes. ¡Gol! ¡Gol! Eva Fútbol Club. Gol del número 11, Franco Funes, que recibe el pase de Miranda. ¡Puntazo! Nada puede hacer Molina. Marca el tercer gol para Eva Fútbol Club. Bastián León. Juega con Funes, silbatazo de Michael Parodi y Alejandro Morales. Y final del primer tiempo en este partidazo en la categoría 2011 que nos está regalando Eva Fútbol Club y el club Aceba. Rápidamente pasamos al segundo tiempo y continúan las acciones en la ciudad de San Luis. Baigorria con el saque de manos para Santino Celade, que lo interceptan, pero le queda el 9. Sale Bastián León y se queda con la pelota. El arquerito de Eva, que se le rebala la pelota, Ibarra, la pica y gol. Gol del bancario. Gol del número 10, Thiago Ibarra, que aprovecha esa pelota, la pica ante la salida de Bastián y le pone pimienta al partido, que ahora está 3-2. Sosa, saque largo con la mano, Suárez la peina y gol. Gol. Eva Fútbol Club. Gol del número 7, Santino Suárez, que peina ese balón. Nada puede hacer Baigorria. Y nuevo gol de los naranjas. Nuevo gol de Eva Fútbol Club. El taco de Morales para Suárez, que la puntea en la línea. Salva Villegas, Álvarez. Dos veces la pelota que no quiere entrar. Le queda a Morales, Suárez y gol. ¡Gol!
Eva Fútbol Club, gol del número 7, Santino Suárez. En una jugada la pelota no quería entrar, tuvo varias oportunidades el equipo naranja, pero finalmente le queda a Santino, que con ese derechazo ya vencido Baigorria, marca un nuevo gol para los naranjas, para Eva Fútbol Club. Morales, juega con Suárez, la pared con Morales, que le pega el zurdazo Baigorria, en dos tiempos se queda con la pelota. Tiro libre y el zurdazo de Morales, que queda en la barrera, Morales, gol. Gol de Valentino Morales, el número 10 de Eva Fútbol Club, que primero le pegaba, quedaba la pelota en la barrera, le vuelve a quedar el rebote, se desvía y nuevo gol de Eva Fútbol Club. Morales para hacer el lateral, que intercepta el Máximo Villegas, que se queda con la pelota, avanza el número 11, zurdazo y tremenda respuesta de Bastián León. Milton Gatica con la pelota, juega con Morales, que avanza, la puntea, desviado, saque de arco. Morales quiere meter el caño, Chito, derechazo y Bastián León al córner. Teo Ibarra frente a la pelota para hacer el tiro libre, juega con Teo Sánchez, que le pega y buena respuesta de Bastián León. León con el saque de manos, buscando los delanteros. Morales para Gatica y gol. Gol de Eva Fútbol Club. Gol del número 8, que se enreda con la red. Estamos hablando de Milton Gatica, que solo tiene que empujar la pelota. Y nuevo gol de los naranjas. Nuevo gol de Eva Fútbol Club. Teo Ibarra con la pelota, el número 10 del bancario, que la aguanta, la pisa media vuelta. Avanza Ibarra. Villegas y gol. Gol del bancario, gol de Aceba, gol del número 11, Máximo Villegas, que solamente tiene que empujar la pelota para marcar un nuevo gol en este partidazo de la categoría 2009. Tiro de esquina desde la derecha para Eva, Sosa le pega, la pelota le queda al número 5, Catriel, gol. Fútbol Club, gol de los naranjas, gol de Catriel Sosa con ese remate cruzado al lado del palo, que pese al esfuerzo de Molina, se mete en el fondo de la red. Quiroga, Álvarez, nuevamente para Quiroga, juega la pared con Tian, que la aguanta, la pisa media vuelta, zurdazo del 9 y gol. Gol de Eva Fútbol Club, gol del número 9, gol de Tian Álvarez para marcar el noveno frente al bancario en una buena jugada, mejor definición del 9 en un verdadero partidazo de futsal. Suárez toca con Celade, este con el número 10, Ibarra, avanza el bancario, nuevamente para Celade, gol. Gol de la Seba del bancario. Gol del número 9, Santino Celade, que consigue el descuento en un partido puro gol. Sale Quiroga desde el fondo, pelota que termina en el lateral. Silbatazo, no hay tiempo para más. Y final del encuentro en este partidazo que nos regalaron Eva y Aceba. Hola, mi nombre es Tian Álvarez, juego en Eva Fútbol Club Futsal y soy de la categoría 2011. Lo primero que todo fue un partido demasiado trabado, mucha ida y vuelta, patadas, pero bueno, por suerte nos pudimos quedar con el partido. Nos impulsa mucho en la tabla porque es un rival muy difícil y bueno, muy felices la verdad por seguir sumando puntos cada vez más. Hice dos goles, el primero fue saca un lateral, Leva, bueno, la agarro yo, le pego con la zurda, el arquero deja rebote, y bueno, y le pego un palo. Yo le quiero dedicar este partido y los goles a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que en esta vez no pudo estar. Y bueno, a toda mi familia y la gente que me acompaña y hace lo posible para estar acá. Hola, soy Bastián León Álvarez. Soy el arquero de Eva Futsal. Bueno, juego contra Seba, un rival muy difícil, pero a la vez lo pudimos manejar y estuvo muy trabado el primer partido. Pero le hicimos un gol y se desinflaron ellos y nosotros los lo jugamos mejor. Ídolo de mi posición es Colcochea, de la selección argentina, a el Dibu Martínez. A la victoria de hoy se lo quiero dedicar a toda mi familia, a mi mamá específicamente y a mi papá, que me enseñaron a jugar.
Canal 13. Bien nuestro. Y continuamos disfrutando de lo mejor de nuestro fútbol formativo y momento del futsal de este torneo infantil en la categoría 2015, donde se va a enfrentar EVA Fútbol Club, que lo dirige técnico y tácticamente Lucas Aguirre, con Lucas Morales como ayudante de campo, frente a Deportivo Coslay, que comanda Germán Chesiuk. Y momento de entrada en calor, firme, atento a la mirada de los familiares y de todos aquellos que se acercaron a disfrutar de este lindo encuentro. Veíamos cómo se ejercitaban los chicos de Deportivo Coslay, ahora el turno de EVA Fútbol Club. Y enseguida se nos vienen las acciones de este lindo encuentro de la categoría 2015, donde Rocío Rivero y Michael Parodi son los encargados de impartir justicia en este partido. Ahí la foto de Deportivo Coslay, ahora de EVA Fútbol Club, las plantillas completas con los entrenadores, y cuando los árbitros den la orden, ya lo vemos que están listos y preparados a la orden del silbato, y comienzan las acciones en la ciudad de San Luis. Mateo Ortiz cae y tiro libre para EVA Fútbol Club. García frente a la pelota, derechazo que pega en la barrera y pelota al tiro de esquina. Desde el sector izquierdo, rápido ya se hace, pelota que se cierra y controla Moleker. García acomoda, nuevo tiro de esquina, pelota que se cierra, Moleker que no puede controlar y gol. Gol. EVA Fútbol Club. Gol de Jonás García, que se acomodó del sector izquierdo para ese tiro de esquina. Se desvía en un defensor y gana EVA 1-0. Ramiro González para hacerse cargo de este lateral. Pelota que va directamente al área y manda la pelota al lateral. Y pelota para García, la marca de González. García que le pega. Saque de arco. Gaspar Montivero. Blanco a la marca. Sigue el número 10. Bien por Gaspar. Centra, se desvía y córner. Jonás García, Moleker, Montivero. Y bien por Martín, que se queda con el balón. Retam para Pellegrino, que pierde. Y la pelota ya la tiene García. Derechazo y gol. Gol. EVA Fútbol Club, gol del número 2. Jonás García, que recupera la pelota, la pisa, derechazo por abajo de Moleker y gana EVA Fútbol Club 2-0. Quiroga del lateral para Mateo Ortiz. Gol. Gol. EVA Fútbol Club, gol del número 9, que lo festeja como CR7. Gol de Mateo Ortiz, que estaba en el área. Y ante la salida de Martín Moleker, toque con la derecha y gana EVA Fútbol Club 3-0. Observa el panorama. Revienta el arquerito. Le queda para Gaspar Montivero. Supera la marca de González. Sigue el 10, que le pega, zurdazo y gol. Gol. EVA Fútbol Club, gol del número 10, Gaspar Montivero. Zurdazo cruzado al lado del palo. Y nuevo gol de EVA Fútbol Club. Gaspar Montivero, el autor del gol. Y el saque del medio para Deportivo Coslay. Lo va a hacer Lorenzo Quiroga, el número 8. Que se apoya atrás con González. Nuevamente para Quiroga, va a poner el descuento, mete con todo Lorenzo, que va a quedar mano a mano con Aguirre. El rebote lo toma Salvador Ventolila. ¡Gol! ¡Gol de Deportivo Coslay! Salvador Ventolila, el autor del gol, que logra descontar. Y el encuentro ahora está 4-1 a favor de EVA Fútbol Club. Salvador Ventolila, el autor del gol, que como recompensa se gana esta lustrada de zapato.
Con el lateral sale Deportivo Colay, que se anima un poco más. Lorenzo Quiroga traslada la marca de Fernández, pero sigue Quiroga. Le va a quedar a Ventolila. Derechazo que contiene Aguirre. Lorenzo. Gol. Gol. El Deportivo Colay. Gol del número 8, Lorenzo Quiroga, que toma el rebote de Eitan Aguirre. Y Deportivo Colay se pone en partido. Ahora el encuentro está 4-2. Fernández con la pelota. Se apoya para García, pero presiona Deportivo Colay. La pelota ya la tiene Deep. Cuando Michael Parodi hace sonar su silbato y marca el final de este partidazo en la categoría 2015 de este torneo de futsal infantil organizado por la Liga Sanluiseña de Fútbol. Rápidamente vamos a pasar al complemento de este encuentro que está ganando EVA Fútbol Club frente a Deportivo Colay 4-2. Chequean las autoridades del encuentro que esté todo en condiciones. Silbatazo. Y continúan las acciones en esta segunda mitad. Lateral de la izquierda para Deportivo Colay, que quiero seguir descontando. Ramiro González la deja para Valentino Arriola. Bien, por Eitan Aguirre. Sale rápido el arquerito, que lo interceptan. Y luego oportunidad para Ramiro González, que le pega el derechazo. Y Eitan la manda a un costado. Gaspar Montivero. Toca al medio para Mateo Ortiz. Sigue el 9, progresa. Toque para Montivero. ¡Gol! ¡Gol! EVA Fútbol Club. Gol del número 10. Gaspar Montivero. Que recibe el lindo pase de Ortiz ante la salida de Martín Moleker. Zurdazo cruzado. Y marca el 5-2 de EVA frente a Deportivo Colay. Deep García recupera para EVA. Traslada el número 2. Dejó a la pared con Ortiz. Nuevamente con Jonás. Martín Moleker. Ortiz queda corto el pase y la pelota ya la tiene Ramiro González. Derechazo. Gol. Gol. De Deportivo Colay. Gol del número 5, Ramiro González, que intercepta la pelota. Queda mano a mano con Eitan Aguirre, derechazo. Y el encuentro ahora está 5-3. Boris Blanco con la pelota, marca Montivero. Cae, que se levante, dice el juez. Y se viene la contra con Francisco Quiroga, que traslada por el sector derecho. Pelota para Ortiz, media vuelta, derechazo y gol. EVA Fútbol Club, gol del número 9, Mateo Ortiz, que recibe media vuelta, toque con la derecha y marca un nuevo gol para EVA. Y las cosas ahora están en la categoría 2015, 6-3. Mateo Ortiz, el autor de este gol. Juana García con la pelota libre, Bautista Pellegrino, que le pega al lado del palo. Francisco Quiroga con la pelota, lo presionan, atento, y Deep ya la recupera para Deportivo Colay, le pega y gol. ¡Gol! El Deportivo Colay, gol del número 7, Cayetano. Deep se escapa, Cayetano, mano a mano con Eitan, y marca el cuarto gol de su equipo. Jonás Aguirre con la pelota, la pisa. Uy, qué lindo caño. Sigue Jonás, le queda a Pellegrino, palo. Quiroga, gol. Gol. EVA Fútbol Club, gol de Francisco Quiroga. Estaba donde tienen que estar los goleadores. Y marca el 7-4 de EVA frente a Colay. Ramiro González. Quiere filtrar el pase, intercepta a Quiroga, le vuelve a quedar a González, derechazo y Aguirre al córner. Quiroga, la marca de González, le queda para Montivero, avanza el número 10, intercepta a González, en propia meta, gol de EVA Fútbol Club, gol en propia meta
el número 5 Ramiro González, y el encuentro ahora está 8-4. Presiona Eva con Ortiz, le queda Montivero, zurdazo, Martín Moleker. Gaspar Montivero con la pelota, se acomoda, zurdazo, Moleker. Gaspar, bien por Montivero, apura gambeta, no lo pueden parar, Martín Moleker. Itan Retan con la pelota, sigue el número 4, que mete la pausa, manda el centro, para Ortiz, gol. Gol de Eva Fútbol Club, gol del número 9, Mateo Ortiz, que marca el noveno de su equipo, y el encuentro ahora está 9 para Eva, 4 Deportivo Coslay. Mateo Ortiz intercepta y se viene Eva. ¿Qué quiere más? Linda pelota para Gaspar Montivero. Gol. Gol de Eva Fútbol Club. Gol de Gaspar Montivero, que marca y sentencia. 10 para Eva Fútbol Club, 4 para Deportivo Coslay. Y Gaspar Montivero, que quiere más. Se acomoda, zurdazo y pelota al córner. Cuando ese silbato marca el final del encuentro, ganó Eva Fútbol Club frente a Deportivo Coslay en la categoría 2015, 10-4 en este torneo de futsal infantil. Canal 13. Bien nuestro. Continuamos con más fútbol puntano y momento del futsal en un torneo de la Liga Sanluiseña de Fútbol. Estamos en la ciudad de San Luis para disfrutar del encuentro que disputaron La Pasión frente a Deportivo Coslay en la categoría 2009. Michael Parodi y Rocío Rivero, las autoridades del encuentro. Cuando vemos a La Pasión con su DT hacer la arenga, ya lo hizo Deportivo Coslay, y momento del sorteo de los capitanes y las autoridades del encuentro, Parodi y Rivero. Silbatazo del juez. Comienzan las acciones en San Luis. Chirino con la pelota. Pase atrás que intercepta Orellano. Agüero sale y se queda con la pelota. Está en la pelota Benjamín Albornoz. Mete el pelotazo. Es interceptado y la pelota ya la tiene Franco Soria. Que juega con Aguirre y gol. Gol de La Pasión. Gol del número 9, Jeremías Aguirre, en una jugada que comenzó Franco Soria. Pase para el número 9, frente al arco de Pucheta, bien por Jeremías, que marca el primero de La Pasión frente a Deportivo Coslay en la categoría 2009. Alvelo busca quien pasársela y lo encuentra Jeremías Aguirre. Mete con todo el 9, el autor del gol. Sigue Jeremías, lo traban, pero mete Aguirre, le pega a Jeremías, lo interceptan y pelota al córner. Pucheta busca pase y lo encuentra Justiel Orellano, es interceptado. Jiménez quería avanzar a gambeta, no podía, pero la pelota ahora la tiene Soria, que mete un enganche, le pega el derechazo, se le escapa al arquero y gol. Gol de La Pasión, gol del número 11, Franco Soria, derechazo que primero controlaba Pucheta, se le escapa entre las manos, gana La Pasión 2-0 frente a Deportivo Coslay. Chirino juega atrás para Pereira, nuevamente para el número 10, que controla, derechazo, y esta vez Pucheta lo manda al córner. Tiro libre para La Pasión. Y frente al balón está Santiago Jofré. Espera la orden del árbitro, que ya llega. Toma carrera, derechazo, que se pierde por el fondo. Silbatazo de Parodi y Rocío Rivero, que marcan el final de la primera mitad en la categoría 2009. Está ganando 2-0
la pasión frente a Deportivo Cuenlay. Rápidamente pasamos al complemento que ya se juega en la ciudad de San Luis. Santiago Jofre para hacer el lateral, le pega directamente al arco y Pucheta mete la contra con Mancilla, que se escapa por la derecha. ¡Derechazo! Saque de arco. Presiona Deportivo Cuenlay. Mancilla, Funes, nuevamente para el 4, Mancilla, que le pega y gol. ¡Gol! De Deportivo Cuenlay. Gol de Josué Mancilla, que ante la salida de Agüero, toque con la derecha y tanto que lo buscaba Deportivo Cuenlay, encuentra el descuento y el partido ahora está 2-1 en la categoría 2009. Lateral para Deportivo Cuenlay, que ya lo hace Benjamín Albornoz. Quien controla es Orellano, media vuelta, mete su piel, derechazo y gol. ¡Gol! El Deportivo Cuenlay, que lo empata con su número 8, Sutiel Orellano. Había arrancado de otra manera Deportivo Cuenlay el segundo tiempo. Empata el encuentro en la categoría 2009. Y esto está 2-2. Uriel Pucheta metía el pase, quien interceptaba es Alvelo. La pelota la controla el número 9, Jeremías Aguirre. Y supera la marca, amaga, derechazo y gol. Gol de la pasión. Gol del número 9, Jeremías Aguirre. Derechazo al lado del palo. Nada puede hacer Pucheta y vuelve arriba del marcador la pasión, 3-2 frente a Deportivo Cuenlay. Josué Mancilla frente a la pelota, la orden del juez, derechazo, alta esa pelota, saque de arco. Se apura Cuenlay con Albornoz para Mancilla, nuevamente para Albornoz. Jiménez, tiro de esquina desde la derecha. Albornoz, Mora que le pega, se va desviado por poquito. Tiro libre frente a la pelota, Jeremías Aguirre que toma carrera, va caminando, manda el pase para Chirino. Pucheta ya controla, se viene la contra de Deportivo Cuenlay. Mora para Pérez que no llega y pelota al lateral. Tiro libre para la pasión, frente a la pelota el número 9, Jeremías Aguirre. Derechazo, buena respuesta de Pucheta mandando el balón a un costado. Pereira con Aguirre que le pega, Pucheta en dos tiempos salva Deportivo Cuenlay. Santiago Jofre toma carrera, derechazo, firme Pucheta, el rebote para Chirino, quiere el cuarto, se pierde por el fondo, tiro de esquina para la pasión. Toma su tiempo Chirino, manda al centro. Villalba que le pegaba desviado, le queda nuevamente a Chirino. El 10 que carga a la derecha, contra la Pucheta. Albornoz para hacerse cargo del lateral. La pelota que le queda a Mancilla que le pegaba. Bien por Agüero achicando. Y lateral para la pasión. Esteban Agüero, arquero y capitán de la pasión. Quería jugar con Chirino que se lo va por un costado. Lateral para Cuenlay, que ya lo hace Albornoz. Pelota nuevamente para Agüero. Ahora sí, no hay tiempo para más. Es lo que marcan Parodi y Rivero. Final en este torneo de futsal infantil. Ganó la pasión 3-2 frente a Deportivo Cuenlay.